Nos encontramos en el concierto de Carlos Vives, el Vives Tour, donde Marileida tuvo el privilegio de ser el acto de apertura de este gran espectáculo. Y ella está muy emocionada, así que vamos a ver qué nos dijo. Mira, yo creo que ha sido mi mejor regalo de cumpleaños. Hoy estoy cumpliendo 21, así que estoy sumamente feliz de que lo pude celebrar aquí en el Coliseo de Puerto Rico. Cumplí uno de mis más grandes sueños y de verdad que agradecida con el público y con el staff que me permitió presentarme aquí esta noche. Excelente. ¿Hay un tema que está sonando? Cuéntame. Mira, La Noche Dice ya está en todas las plataformas digitales, está en Amazon Music, en iTunes, en Spotify, hasta en Pandora. Y de verdad que es una canción que gracias a Dios ha recibido muchísimas buenas críticas, la gente le ha gustado un montón, así que tienes que escucharla para que me cuente. Muy bien, y estás en tus estudios también, pero nunca te has quitado de lo que es la música. Esto que pasó en la noche de hoy definitivamente te hace sentir esas mismas fuerzas de seguir en la música. Definitivamente, yo creo que las aumenta, porque obviamente esto es uno de mis sueños, ya logré pisar el Coliseo de Puerto Rico, obviamente fui a un evento de apertura, pero no descarto y es una de mis metas que en un futuro no muy lejano pues sea el mío el evento principal, así que vamos a seguir trabajando para lograr esa meta. Y ahora sí, un espectáculo lleno de energía, de mucha buena vibra y mucho vallenato, el Vives Tour. Vamos a ver qué pasó en el concierto de Carlos Vives. Cuéntame qué estás haciendo, qué estamos planificando por el momento. Bueno, estamos en una obra de teatro que se llama Janguear con mi ex. Ya estrenamos el sábado pasado en Caguas, mañana estamos en Ponce, luego Mayagüez y Humacao. Estamos todavía en la serie de Xochitl's Live y bueno, trabajando en la música como siempre. ¿Y estás disfrutando el concierto? Estoy fascinada, me encanta, me encanta. Sorpresa de la noche lo fue Wisin. No,